tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, ¿eh? Que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Nuestro país vive ahora difícil, que muestra la culminación total de este nuevo gobierno. Insurrección. Era la patriada espontánea de los nadies que, haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó nadie. Ya tengo 50 años, hace un mes y medio que no trabajo. Y laburé todos los días de mi vida, todos los días. No quiero estar ahí, porque no quiero ser una súplica. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo cobran.
Son trabajadores, amas de casa, empleados, jubilados y estudiantes, herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y en democracia traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa dejaba más víctimas sociales, más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. En casi dos siglos de vida independiente, la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos. Desde el primer empréstito firmado por Rivadavia en 1824 con la banca inglesa Baring Brothers, la deuda serviría para fortalecer a sus socios argentinos, controlar finanzas y transferir recursos a las metrópolis. Desde entonces, la deuda externa estuvo ligada a los negocios y complicidades de casi todos los gobiernos, desde Mitre y Quintana a Menem y de la Rúa. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país. Moldeados en Harvard o Chicago, Oxford o Buenos Aires, sus retratos decoran las galerías oficiales. Allí están colgados, desde lobistas del siglo XIX, como Manuel García y Belaustegui, hasta los últimos directores de la banca pública, Pedro Pou, Macarrone y Colombo. Administradores de una deuda que había nacido en los años 70 con la dictadura militar. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad. La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. Es todo un símbolo que en el Salón de los Acuerdos luzca una estatuilla de Canning, regalada por el gobierno de su majestad en 1857 por el honorable reconocimiento de la deuda. Thank you.
la alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de 7 años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45 mil millones de dólares. La mitad es deuda privada. Son 23 mil millones que dicen deber bancos extranjeros radicados en el país, como el Citibank, el First Boston, el Chase Manhattan, Bank of America, el Banco de Italia, Londres, Español, el francés y el Deutsche, y también el Banco Río, el Quilmes, Galicia y otros. Multinacionales como ESO, Fiat, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Swift, Pirelli, los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Bulgarón y Bridas, Macri, Techín, Fortabat, Pescarmona, Gruneisen, Soldati, Cogasco, Celulosa y otras. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Convertido en superministro de Economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. Con el gobierno nacional, el Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no debe robarlos. Fue un dólar arriba de otro dólar, que tuve a lo largo de 25 años de trabajo, para que cuando me jubilara tuviera una vejez digna. Que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas. Pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban, me roban porque ellos son unos sinvergüenzas. Pero yo luché por mis derechos. Yo fui el decano de los periodistas de Avellaneda. 65 años vendiendo diario y todos mis ahorros están en el Citibank. ¿Por qué no me lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iba a devolver. Mentira, mentira y mentira. Y todos mis ahorros del sacrificio de mi vida los tengo ahí. Hay una deuda externa en la que los bancos le deben a la Argentina. Es una deuda inversa, en cierto modo, porque las casas matrices tienen que hacerse cargo de los depósitos bancarios. Eso está en la jurisprudencia argentina desde 1971, en el famoso caso Swift-Deltec, en donde se resolvió que la casa matriz era responsable por las deudas de sus filiales. Y es una estafa que el Estado tenga que hacerse cargo de las deudas del sector privado. ¿Y el caso de nuestra deuda externa? La deuda está plagada de ilegitimidades. Primeramente hay una ilegitimidad de fondo. Es ilegítimo pagarle a los bancos cuando hay 18 millones de pobres y 9 millones de indigentes. Hay una prioridad humana en esto. Segundo, hay usura. La usura está aprobada, tanto que sí. Si hubiera aplicado una tasa de interés normal, la deuda externa se hubiera terminado de pagar en 1988. ¿Pero cómo fue la estafa? Hubo préstamos de las casas matrices a las filiales, que eran movimientos intracompañía, que esos préstamos
eran considerados deuda externa, cuando en realidad eran movimientos dentro de la misma empresa. Se compraban dólares. Esos dólares se los depositaba en una cuenta en Estados Unidos. Con la garantía de esa cuenta daban otro préstamo que entraba al país. Se compraban dólares. Y así se lucraba indefinidamente con la tasa de interés. Es lo que se llamó en aquella época la bicicleta financiera, con la que se hicieron fortunas. Y precisamente los grandes beneficiarios fueron los grupos económicos que son los mismos de siempre. Al finalizar el gobierno de Alfonsín, la deuda externa se aproxima a 54 mil millones de dólares. Menem dejará en manos de la banca acreedora determinar cuánto se les debe. El Congreso jamás trataría la deuda, ignorando la Constitución y la denuncia de Alejandro Olmos. 10 años después, llegará a 130 mil millones. No confundamos a la gente con un mal concepto de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país endeude. Cuando crece el crédito porque hay alguna endeuda, es bueno, la deuda es buena, todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario, es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. Se vuelve absolutamente pertinente una cosa que los norteamericanos inventaron hacia 1898 con la ocupación de Cuba. En ese momento había bancos españoles que le habían prestado a la autoridad colonial cubana. Los norteamericanos dijeron, si el pueblo de Cuba no ha sido beneficiado por estos préstamos, no hay deuda. En 1923, cuando un banco británico, entonces el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica que se llamaba Tinoco, unas uvas que estos utilizaron para sí mismos. Pero el Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un pleito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos, el presidente William Taft. Presidente Taft resolvió el litigio diciendo, hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública. Porque no hay deuda pública si no hay un público, el público como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA resulte el quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada, irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisado. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lisaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. La democracia retorna de la mano del radical Raúl Alfonsín con un discurso socialdemócrata. Promete defender los derechos humanos, dar batalla contra la pobreza y demostrar que con la democracia se estudia, se cura y se come. La enorme responsabilidad de asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. Pero el Estado está en quiebra y es preciso optar. El ministro Grispun propone denunciar la deuda externa y privilegiar el crecimiento. Alfonsín lo considera inviable y cede a la presión del poder. Y es para lograrse a través de un ajuste que va a ser duro,
y que va a demandar esfuerzos de todos. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra, y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. El drástico ajuste se llama Plan Austral. Una vez más, millonarios recursos públicos pasarán a los bancos y corporaciones. Alfonsín actúa con un doble discurso. Promete investigar la deuda, pero ordena al presidente del Banco Central legitimarla. Promueve el juicio a las juntas militares por los crímenes de la dictadura y dos años después, las leyes de obediencia debida perdonarán los delitos cometidos bajo órdenes superiores. Es el logro de la insurrección de los oficiales carapintadas. La población sale de sus casas y desafía los tanques. Alfonsín absolverá a los golpistas. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada. La derrota electoral del radicalismo acelera la crisis. Un golpe del mercado desata la hiperinflación y se producen saqueos en los supermercados. He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre. Alfonsín debe renunciar 6 meses antes de finalizar su mandato. Carlos Menem llega a la presidencia argentina después de haber gobernado varias veces la provincia de La Rioja, una de las más pobres del país. Su meteórico ascenso coincide con la caída del muro de Berlín y las ideas del consenso de Washington. De lenguaje franco y gesto de predicador, Menem promete revolución productiva y salariazo. Luce las patillas del viejo caudillo Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. Y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Hermanas y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo: se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Son los tiempos del supuesto fin de la historia. El discurso único de la globalización y las democracias neoliberales en América Latina. Días después, abandona las patillas y promesas reformistas y traiciona a sus votantes. El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora que lidera el ex golpista Álvaro Alzogaray. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado.
también una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pero la traición no fue solo la de Menem. Buena parte de la dirigencia político-sindical tiró por la borda una vida de resistencias. Muchos se sentaron en la mesa del arreglo y optaron por indemnizaciones. Otros se convirtieron en socios del millonario festín de las privatizaciones. Senador Cafiero, usted que es un dirigente histórico del justicialismo, ¿cómo explica la traición de Menem? Bueno, eso sucede y no sucede raramente, sucede con bastante frecuencia en la vida política de todas las naciones. Hay un librito chiquito francés que se llama El elogio de la traición, donde se demuestra o se dice que es absolutamente intrínseco a la política la traición. Es decir, usted para llegar tiene que mentir. Porque si usted dice lo que realmente piensa, la gente no lo va a votar. Y creo que eso se aplicó en la Argentina. Se aplicó siempre, pero con mucha mayor intensidad, admitámoslo, durante los gobiernos de Menem. Él mismo ha dicho que si hubiera dicho lo que él pensaba hacer, no lo hubieran votado. Entonces, dividió, a mi juicio, en una actitud que no guarda mucha correspondencia con la ética política. Pero esta es la realidad que vivimos. Después cambiaron ciertos parámetros internacionales y el modelo se fue agotando. Se fue agotando. ¿Cómo interpreta usted la existencia de una real mafiocracia? Poder económico, los bancos y la clase política. En eso, Pino, no quiero abrir un juicio, diría yo, absoluto. Mi larga vida humana y política me dice que a veces hay que relativizar un poco las cosas. No todo es blanco y negro. No todo es corrupto y puro. Hasta la misma sociedad argentina en su conjunto no puede atribuirse la pureza y asignarle la corrupción a sus clases dirigentes. En definitiva, las clases dirigentes emanan de la propia sociedad. En la Argentina no solo hemos fallado los políticos y yo asumo la parte de culpa que me corresponde. Yo podría decir que han fallado muchos estamentos dirigentes de la sociedad argentina y que si hay que hacer un juicio general, estamos todos en el infierno del Dante. Bueno, es indudable que la traición es muy efectiva. La traición es de una potencia política fenomenal, justamente porque es traición, porque te cala en lo más hondo, porque viene por la espalda, porque no estás preparado, porque se da de quien menos la esperás, si no, no sería traición. En ese sentido, el PJ es el alumno más desarrollado, más excelso de esa visión que expone Cafiero. Yo no tengo duda que si a esta sociedad le ofreces a votar San Martín o el Hombre Araña, elige a San Martín. Ahora, si le das a elegir entre el Hombre Araña y el Caballero Rojo,
Después la solución no se la podemos adjudicar a la sociedad. Entonces, sociedad con escaso protagonismo. Partido que defecciona de sus ideas históricas y se pone al servicio del enemigo. Movimiento obrero reducido, achicado por la desindustrialización y copado por los traidores. La justicia disciplinada a esas transformaciones que se iban a realizar. La oposición con escaso margen de maniobra. El resultado concreto. Neoliberal de Menem sería inseparable de la degradación republicana y la corrupción. Su plan político requiere una Corte Suprema de Justicia y tribunales federales adictos, más la delegación de poderes especiales por parte del Parlamento. Al mes de haber asumido, consigue su ley de leyes, la reforma del Estado, que le abre las puertas a las privatizaciones. El Senado de la Nación trata hoy una ley trascendente para el país, que por primera vez va a atacar en forma frontal las deficiencias estructurales que tiene el Estado Nacional en su conjunto y a través también de sus empresas públicas. Nuestro reconocimiento en nombre del presidente de la República Argentina, porque con este proyecto en su ejecución iniciamos la revolución productiva. Fue un verdadero ataque a la democracia la forma en que este Parlamento trató las leyes en la era menemista. Le otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, poderes omnímodos, la suma del poder público. Y las delegaciones le posibilitaban al Poder Ejecutivo privatizar todas las empresas del Estado sin inventario, sin balance, sin certificar si realmente la explotación de las empresas arrojaban ganancias o arrojaban pérdidas. Significó ni más ni menos que la votación, un verdadero apoyo al saqueo de los bienes del Estado. ¿Y quiénes la votaron? La votaron los justicialistas, la honorable complacencia radical, lo tengo muy presente, al Chacho Jarolaski ordenando a muchos de sus legisladores que se retiraran del recinto para que el justicialismo pudiera aprobar esta. Pocas veces se van a dar tantos factores para que una minoría tome el poder sin tirar una bomba, como lo hicieron, sin disparar un solo tiro. Esto surge claramente en la participación de Álvaro Sogaray en el tema de la ley de reforma del Estado, el instrumento que le está dando el poder a Menem, un poder absoluto, dictatorial, un poder que no tenía Videla, que no tuvo Videla. Se lo estaba diciendo a todos al Sogaray. Le decía a los propios justicialistas que estaban participando de un capítulo extraordinario. Por primera vez iban a tener el poder, no importa si los votos eran del pueblo o votos peronistas. Ese poder lo iban a tener los mismos que proscribieron, los mismos que fusilaron, los que masacraron. Eso es lo que estaba diciendo el gobernador. ¿Hasta dónde? Es un límite. ¿Qué cosas eran capaces de hacer? Bueno, esto y más. Es más, siguieron haciéndolo. Porque acá hubo denuncias sobre la privatización de YPF. Hubo denuncias. El diputado Luis Ari dijo que en el Senado habían pagado una coima de 8 millones de dólares. Después se corrigió, en la misma sesión. De los 130 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa, 10 por la negativa, una abstención. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Las bellas palabras escondían algunos de los actos más infames que el Parlamento haya cometido. Con sobornos y falsos diputados,
Fueron votadas las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías argentinas. No solo el país perdía las empresas que más habían invertido en su industria, sino que los jubilados y trabajadores serían estafados. La oposición no bastó para impedirla. Diputados disidentes del justicialismo formarían el Grupo de los Ocho. Reformar el Estado no es privatizar. En un país en emergencia no se puede empezar despidiendo trabajadores. Otras voces opositoras al despojo de la petrolera fueron amenazadas o agredidas. En mayo del 91, por ratificar ante la justicia las denuncias contra Menem y el remate de YPF, fui víctima de un atentado con 6 tiros en las piernas. La corrupción de Menem es una locura, la privatización de YPF. Es un robo fenomenal lo que pasa. ¿Cómo no va a haber corrupción si surge de los hechos? Surge de las privatizaciones. ¿Cuáles son los estados patrimoniales de los hombres que votaron esto? Me refiero a los que conducían. Hay que verlos. Uno no ha visto acá pagar, abrir portafolios y pagar dólares. Uno no lo ha visto. Sin embargo, no está desmentido. De modo que cuando existen consultoras, cuando hay tanto dinero, cuando hay tanto dinero para ganar más dinero, cuando hay negocios mientras la sociedad está distraída, mientras existían los hombres que pregonaban las conveniencias de que las empresas del Estado pasaran, o nos olvidamos de Neusta. Pero, y tenían alto rating, no solamente los políticos, ¿eh? En este cambio tenemos que incluirnos también los periodistas, los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tantas estupideces, instrumentos extraordinarios como la televisión y la radio en manos de idiotas para generar pueblos idiotas? ¿Hasta cuándo? El Congreso de la década mafiosa, el que votó las leyes más vergonzosas y antinacionales, tuvo que sesionar rodeado de cordones policiales. Fueron tantos los atropellos contra el pueblo que todas las semanas se oyeron sus reclamos. Llegaban jubilados, maestros, empleados estatales, estudiantes, obreros y desocupados de todos los gremios. Comenzaron los tiempos oscuros en que el presupuesto nacional se aprobaba en Washington antes que en el Congreso. Y el ministro Dromi llamaba a la resignación porque el país estaba de rodillas. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale un dólar. Logra detener la inflación, pero deja indefensa la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos, pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas.
país se dolariza. Todo podía pagarse en pesos o en dólares. Pero con inflación cero, las tarjetas de créditos y los bancos cobraban intereses usurarios del 50% anual, cuando en Estados Unidos y Europa eran del 7%. La fiesta del dólar a un peso impidió competir a comerciantes y empresarios llevándolos a la quiebra. Desaparecerían miles de industrias y talleres, textil, metalúrgica, autopartista, manufacturas domésticas y muchas otras. Fueron los años farandulescos de la exhibición de fortunas mal habidas. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Es lícito la coima, es lícito apropiarse de lo ajeno. Y si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga de pasito un chiquitito, que no se vea. La vida se privatiza y se amuralla. Nace el país de los custodios y los countries, el de los ricos y famosos. ¿Usted es peronista? Sí, lo estoy diciendo. El pizza con champagne. Tocar YPF, tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie, a ninguno. Esto pasa cuando no usas la camisa. Y yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de frivolidad de cuando en cuando. De gran seductor que usted tiene, si le molesta un poco. No, no, todo lo contrario, me ayuda. Hace calor acá, ¿eh? Qué guapo que es. Cómo mejoran la estética los políticos, ¿eh? Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira. Que es mentira que produzca más pobre, que lo fabrique. Hace muchos años que vivimos acá. Y siempre esperamos promesas de los políticos, que más o menos los que todos conocemos acá, los encargados de la zona, nunca, pero nunca hicieron nada por nosotros. Acá nosotros, los vecinos que han tomado la iniciativa de cortar la ruta, por lo menos los encargados tomen conciencia de la realidad que nosotros vivimos. Los chicos no pueden ir al colegio. Cuando hay un enfermo al fondo, no puede salir porque no puede entrar la ambulancia, no puede andar un coche. Nosotros queremos vivir dignamente, como merecemos. Somos gente pobre, somos gente humilde. Nosotros no queremos comprar ilusiones. Que nos vengan a hacer con un asadito, con una ropita, con una botita para los chicos. Y nosotros queríamos que ese rollo se entube. Había todo el dinero, todo lo necesario. Pero el dinero que hicieron, se lo llevaron ellos. Nos robaron. Si ponemos a hablar de robar, ellos fueron los artífices, digamos, los que enseñaron al pueblo a robar. Ya no pasamos a ser solamente la maestra que antes enseñaba, sino para ser el contenedor social en la escuela. La mamá que te viene a pedir si tenés un par de zapatillas que te sobre de tus nenes, de enfrentar a la misma comunidad. Cuando tenemos el problema de la inundación, somos centro de evacuación, pero albergamos a nuestros propios alumnos porque la tormenta le voló las chapas, porque no tienen dónde dormir. El chico está pendiente de lo que está pasando en la casa o pendiente de que terminan de repartir la leche y es el primero y a la cocina para llevarse los sándwiches que quedan. No lográs captar un minuto su atención porque está pensando en otra cosa. Y a veces se te desmayan. O sea, se te desmayan y le preguntás, bueno, ¿Qué comiste anoche o qué tomaste esta mañana? Y una sopita, te hizo un té. Y se te desmayan, es muy frecuente. Nosotros ya estamos acostumbrados. Y... pero son... te da bronca, te da bronca. El plan de convertibilidad integraba un proyecto de dominación funcional al pago de una deuda externa que era incobrable.
En 1992, el ministro Cavallo negocia con el secretario del Tesoro americano Nicolás Brady canjear la deuda por el patrimonio público que se ofrecía a precio de remate. Las empresas estatales podían comprarse con bonos del Estado que cotizaban al 15% de su valor nominal, pero se los reconocían al 100%. El acuerdo le haría perder al país más de 30.000 millones de dólares. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada quedó en pie. No importaba qué eran ni cuánto valían, ni cómo o por qué debían venderse. Más allá de los siglos y los métodos, las concesiones de bienes del Estado serían continuidad de las viejas explotaciones coloniales. Antes fue el oro y la plata de Potosí. Hoy las ganancias del petróleo, el agua o las comunicaciones. Las compañías extranjeras hicieron en nuestro país lo que no les hubieran permitido hacer en los suyos. En términos de incumplimiento de las obras de inversión, se les perdonaba. Si no lo hacían, o si no se aumentaban las tarifas, como se hizo en la Panamericana, para que el usuario le financie la inversión. No se les exigió capital propio. A mayor riesgo, mayor ganancia. En la Argentina, a nulo riesgo empresario, ganancias descomunales. Duplicó o triplicó en dólares la tarifa. Apenas 26, o sea, el 13% de ese total, se llevaron casi el 60% de estas utilidades. Telecom en la Argentina, una utilidad media en todo el periodo del 15%, Telefónica del 16%. Las 10 operadoras internacionales más importantes del mundo, entre las cuales están Telefónica y Telecom, rentabilidad promedio 54%. Estas mismas empresas, que acá son tan rentables, son públicas en sus países de origen. Las empresas argentinas se vendieron sin deudas. El Estado se hizo cargo de 150.000 despidos exigidos por los concesionarios. Las principales inversiones vinieron de España y Francia. Entel se vendió por la quinta parte de su valor a Telefónica y Telecom. La endeudaron por 6.000 millones de dólares. Aerolíneas Argentinas daba beneficios y tenía 37 aviones. Fueron hipotecados por Iberia para comprarla. Aerolíneas terminó vaciada. La empresa de agua fue tomada por un consorcio europeo liderado por las compañías Suez y Vivendi. La endeudaron en 8 veces su capital. Obtuvieron rentas excepcionales y no realizaron las obras convenidas. 800.000 personas quedaron sin agua potable y 1 millón sin cloacas. Quizás no exista en la historia nacional un vaciamiento igual al de los ferrocarriles. Fue el mayor golpe que sufrieron las economías regionales. Miles de familias tuvieron que emigrar. Había 36.000 kilómetros de vías,
solo quedan 8.000. 95.000 puestos de trabajo, quedan 15.000. Después de una década, el Estado paga más subsidios que antes y debe al Banco Mundial 700 millones de dólares prestados para pagar despidos, más otros 700 millones de intereses por haber suprimido 80.000 puestos de trabajo. Cuando se hicieron las privatizaciones, no había subsidio para nadie, al contrario, daba el argumento para privatizar ferrocarriles fue el déficit. Hoy están subsidiados hidrovías, los ferrocarriles, los concesionarios viales. La magnitud del subsidio recibido por las rutas nacionales fueron 1.100 millones de dólares. Y dejaron de pagar 980 millones de dólares de canon. O sea, se robaron 2.000 millones de dólares. Debían pagar un canon por el uso económico de un bien público nuestro como sociedad. Ninguno pagó el canon. ¿Quién lo pagó? Ninguno. Ni los concesionarios viales, ni el Correo, ni a Unequian. Sistemáticamente la seguridad jurídica en Argentina fue unilateral. Es para las empresas. Pues siempre que renegociaron, siempre renegociaron en contra de los usuarios y consumidores. ¿Cuál es la razón para que siga funcionando semejante impunidad? La política. Y los negocios políticos y los acuerdos políticos. Las privatizaciones se hicieron a la medida de las corporaciones. La patria contratista financió todas las campañas electorales, todos los gobiernos, todos los golpes de Estado y realizaron todas las obras públicas. Ningún otro sector gozó de tantos privilegios. Mercados cautivos, subsidios millonarios, ventajas impositivas, sobreprecios, condonación de multas e incumplimientos, prórroga de concesiones y especificación de deudas en dólares. Fueron expertos para no cumplir los contratos con el Estado, defraudarlo, litigar contra él. Estos son Sogma y Sireco de Macri, Bridas de Bulgeroni, Loma Negra de Fortabat, Pecón de Pérez Compán, Techín de Roca, Benito Rollo, Escarmona y otras. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la Tierra. Hay terror a resistir, hay terror al despido, hay terror a que mañana no tenga ninguna posibilidad de tener algo. Por eso se admite la rebaja salarial, por eso se admite el empeoramiento de las condiciones de trabajo, por eso se admite trabajar en condiciones de insalubridad. Se admite todo porque el perder el trabajo significa la nada, significa engrosar el ejército de mendigos, el ejército de aquellos que están fuera del sistema. Es terrible. En el país latinoamericano que tuvo los más avanzados derechos sociales, decenas de miles de necesitados acuden a la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, pidiendo ayuda. Gracias al Señor nuestro Dios. Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Hay que pensar que fue una verdadera traición al país de una clase dirigente. México, Brasil,
y Venezuela no privatizaron en absoluto su petróleo. Félix, ¿por qué fue una salvajada la venta de YPF? Fue una salvajada por el papel que tenía YPF dentro del país y en el concierto de las petroleras del mundo. Uno tiene que recordar que cuando Mosconi constituyó la primera empresa estatal del mundo, YPF, se tomó el concepto de que el petróleo es un bien estratégico y la venta de los combustibles un servicio público de interés nacional. Cuando subía el precio internacional, YPF mantenía bajos precios en función de sus costos y no del precio internacional. Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue creada en 1923 bajo la dirección del general Mosconi. En 1907 se había descubierto crudo en la Patagonia. A pesar de sus detractores, la industria petrolera pudo desarrollarse sin depender del capital externo, siendo un modelo para América Latina. Fue tan exitosa su expansión que recaudaba tanto como la provincia de Buenos Aires y detectó reservas por 200 mil millones de dólares. Fue una salvajada por la cantidad de ilícitos que cometieron para privatizar. Si se aplicara la ley de hidrocarburos, la mayor parte de las concesiones caen. Argentina podría reconstruir rápidamente una petrolera estatal si aplicara hoy con decisión política la ley de hidrocarburos. Las áreas estratégicas donde más habíamos invertido las concedieron por 25 años por lo que esos pozos producían en 9 meses. El remate fue tan grosero que Menem mismo se llevó las acciones a Nueva York para venderlas. A 19 pesos una acción que costaba 38 y 350 millones de acciones por 19 pesos tener la estafa del país. Fue tan grande la estafa que se contrató a la empresa McKinley para que rebajara las reservas argentinas. Y al año siguiente se subieran al mismo nivel que se tenía anteriormente. Vendieron un área con una reserva, supongamos, 100, y la reserva del área tenía una reserva de 140. El monopolio de las cuatro empresas nos ha castigado con las tarifas más caras. Después de muchos años, cuando el país parecía sumido en la apatía, estalló la insurrección. Era la patriada espontánea de los nadies, que haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó nadie. Porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo apoyan.
no se va. Son trabajadores, amas de casa, empleados, jubilados y estudiantes, herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y, en democracia, traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y... He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación total de este nuevo gobierno. Silenciosa, dejaba más víctimas sociales, más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas.
En casi dos siglos de vida independiente, la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos. Desde el primer empréstito firmado por Rivadavia en 1824 con la banca inglesa Baring Brothers, la deuda serviría para fortalecer a sus socios argentinos, controlar finanzas y transferir recursos a las metrópolis. Desde entonces, la deuda externa estuvo ligada a los negocios y complicidades de casi todos los gobiernos, desde Mitre y Quintana a Menem y de la Rúa. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender.